Algo tu mamá y tata, siempre mamá y trata y entiende como armaba con una guitea mapu y una guitea mana como jaro en la gata que curia en la guitea o armaba en la cacuna guitea o acepe o hay una guitea o ovejas marina guitea en España. Nada mana jaro tiene campata bicho con su ganga siempre matapos rona guitea no hay jaro y tal bicho con cama pata pega o en cocun goma mamá was new que de monos chere custosan mamá y mamá y hermanas entiende yo was new cango chega was atiende na mancha wasilla pican mana ni siquiera warmes lo que se llanta carilla lo que se vimos a cherex mana monanchi. Antes yo pensaba que el ser madre soltera era pues como un delito, porque recuerdo que en colegio a una de mis compañeras la expulsaron por ese hecho, porque tenía su bebé, porque se ha visto madre y decía, no, es un mal ejemplo, y la expulsaron. Yo tengo un pequeño que tiene recién 2 años, 3, ya va a tener en agosto. Es bien difícil ser madre soltera, es bien difícil, pero no es imposible. A ver, vamos a hablar del varón, que este es el pene, este es el... Todas las partes empezamos a hablar y ellos, ay, no, ¿y qué estás hablando? Es una loca. Y yo, no, o en otros cursos las chicas igual, que la vagina, tienes que hacer tales cuidados, como incluso en otros cursos los métodos se usan así, de tal manera, entonces muchos se espantaban. ¿Por qué les están enseñando sexualidad a nuestros hijos? Y el profesor le decía, pero es la materia, ellos tienen que aprender. Sin embargo, los padres de familia legal dijeron, nosotros no queremos que nuestros hijos aprendan de sexualidad porque ustedes les están encaminando a que ellos tengan relaciones sexuales. A mí, en colegio me dieron una charla, yo recuerdo en intermedio, en medio también, pero en casa nunca mis padres me hablaron. La educación sexual es lo que me mandaba a casa, no recibí ni que hay gente que se manda. Casi que talleres me convocaban con Chay Banda, no voy a hacer eso, así vips man, no voy a hacer Spawn, y también familia, ni tú y Spawn. Después de haber sabido qué tipos de violencia existen, puedo decir que he sufrido violencia psicológica, porque mis papás peleaban mucho, discutían mucho, y eso nos llega más a los hijos que a los padres. Hay veces, es más, como quien dice, en una pelea de pareja, el tercero es el que sufre más. Siempre que han cojado babas celosos, ni siquiera que sean, pero cuando han cojado y que han cojado y me han movido, es todo. Y me han dado mamá y tal. Y no hay que todas las guacas por la tanda, capar y cuspe. A mamá y tal, a mamá y a mamá y magay, pero. Cuando vives una vida violenta, lo vas arrastrando. No solo para tus hijos, pues para tus nietos y toda una cadena, ¿no? Mi mamá misma, como es mujer, se ha dado cuenta, porque a ella le han hecho lo mismo. Entonces, yo digo, ¿cómo repites algo que te ha lastimado tanto? O quizá es el hecho de que has aprendido eso, es lo único que sabes. ¿Por qué? Si mi mamá ha vivido eso, si mi mamá abuelita ha vivido eso, yo, ¿por qué voy a vivir eso? ¿Por qué voy a aguantar? Bueno, perdóname cuando me pegaba, perdóname, yo le creía una y otra vez. Mi niño ya había estado embarazado de 3 meses, me pegó tanto que me había dejado inconsciente. Estaba una semana sin recordar nada, tanto que me había pegado, estaba a punto de perder a mi bebé. Pero él se había ido, se había viajado al Chapare. Yo a mi bebé sentía que ya no se movía nada, fui al centro de salud, me chequearon, me dijeron denúncialo, tu bebé ya lo has perdido, ya tu bebé ya debe estar muerto hasta un raspaje, no sé. Y yo me sentía tan mal que quizá hubiese querido morirme en ese momento. Y decía, ¿por qué a mí? Sí tenía todo. Para mí era un sabor metálico en la boca.
era volver a recordar, volver a sentir las heridas. Pero gracias a Dios ese día ya ha pasado. Al final, aquí puedo decir que he abierto las alas, he crecido, he madurado y he podido conocer la vida de otra forma. Cerramos la puerta y he agarrado a mi hijo y me lo he abrazado con todas las fuerzas. He dicho, no más, no más. Nuevamente he venido aquí a Gregoria Paz. Perdón. Me han ayudado cuando más he necesitado. Me han dado apoyo psicológico. Si no, ahorita yo creo que no estaría aquí. Quién sabe, ya me hubiese muerto. Pero gracias a Dios he visto la vida de otro lado. Me han ayudado tanto que me han mostrado que puedo ser fuerte, puedo ser muy fuerte. Puedo sacar fuerzas de donde no las hay. ¿Por qué? Porque soy mujer. Le llamo también a mi prima y le digo, me ha vuelto a agredir, me ha pateado, tengo la huella de su zapato en mi ropa. Y ella me dice, andate a la brigada de la familia, anda a denunciarle. Voy a la brigada de la familia, pero ¿qué podemos esperar de nuestras autoridades bolivianas? Señora, ¿tiene heridas? Señora, ¿está sangrando? Si no es así, no le podemos atender. Yo ya me había cansado de recurrir a brigadas, recurrir a fiscalías, recurrir todo tipo de instituciones que sea de la policía. Cuando conocí a Wiña, ya me han dado otras expectativas, me habían ayudado con las terapias, me habían ayudado con una psicóloga incluso. Para mí ha sido una familia. Betty es la que me invita y me dice, ¿por qué no te capacitas? Estamos dando unos cursos. Y yo creo que ha sido la llave, digamos, ¿no? Para abrir la puerta y ver el mundo. Siempre nos hemos gustado en el taller participando. Hasta en llevar la capacitación, en el taller de la capacitación. Bien, hasta en un machasca, hasta un machasca siente con el permanente oportunidad con hasta un caimán que va a mangar de una siga natalieres me por espa siga participaspa. Yo me veo como una persona realizada como profesional, como mujer, como madre y ayudando más a las mujeres, a las personas que más me necesitan. Tengo mis niños, mi mamá. Tengo yo, que tengo la fuerza. Tengo a mi Dios, que es lo más importante. Puedo estudiar y eso es lo mejor que me pasa. Puedo estudiar y me puedo seguir superando. O sea que nosotros no solo nos tenemos que agarrar de cadenas y decir he sufrido y volvernos abnegadas. No, tenemos que ser más fuertes y decir he sufrido y mira dónde estoy ahora.